Hermano, quiero mirar un par de citas en la última porción, de la primera pregunta, de la primera respuesta, ¿verdad? A la primera pregunta del catecismo. Leamos una vez más la pregunta y nos vamos a enfocar en la última parte, ¿ok? Una vez más, dice así: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna. Y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Queremos enfocarnos en esta última frase, que nos hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Decíamos, si no me equivoco, habíamos comentado en la clase pasada que han habido dos errores en la historia con respecto a la gracia de Dios, a la ley, a sus mandamientos, etc. Por un lado, el error del legalismo, que es aquellos que quieren justificarse delante de Dios a través de las obras de la ley. Eso es un error, es condenable, porque delante de Dios nadie se puede justificar por las obras de la ley. Este era el error de los fariseos, ¿verdad? Por eso ustedes oyen cuando Jesucristo, es interesante, cuando ustedes vean estos contextos en la vida de Jesús en los evangelios, cuando Él está hablando con los fariseos, muchas veces oímos estas frases: aquellos que querían justificarse a sí mismos. Estos son los legalistas, los que quieren a través de la ley, del mandato de la ley, validarse delante de Dios y ser aceptados por ella. Eso es un error que rechazamos. Ahora, ha habido otro error también al cual le tenemos que prestar atención, que es el antinomianismo, que son aquellos que, habiendo recibido el evangelio, ahora se han enamorado con el evangelio, con la gracia de Dios, pero han caído en un error. Y es el error de que ya no es necesario escuchar los mandatos, los preceptos, las exhortaciones de la ley para el cristiano. Y esto sucedió, le sucedió a Lutero. Lutero luchó con el legalismo de la Iglesia Católica Romana, pero después, dentro de sus propias filas, salieron personas como Juan Agrícola, que había enseñado con él en la universidad, que había crecido entre ellos. En un momento él se levantó diciendo que no era necesario para nada hacer referencia a los mandatos de la ley, que no era necesario para nada hacer referencia a los imperativos de la ley, que todo debía ser solamente evangelio. Esto Lutero lo condenó, y tiene escritos que son los escritos antinomianos de Lutero, que son tan muy interesantes, haciendo esta refutación de esta vertiente errada. Lo que nosotros queremos hacer, y lo correcto, es poder afirmar tanto el evangelio y la gracia de Dios, así también como la ley y sus mandamientos. Nosotros hemos dicho y repetimos con mucha frecuencia que Dios habla en su palabra con dos voces.
Una es la voz a través de la cual nos dice cómo debe vivir la criatura, cuál es su voluntad, cuáles son las cosas que a él le agradan conforme a su carácter, nos enseña sus mandamientos, nos revela su voluntad en términos de el deber de nuestra conducta, cómo debemos vivir, ¿ok? Esa voz no la podemos echar a un lado, la tenemos que afirmar, la tenemos que comunicar, la tenemos que predicar, la tenemos que enseñar. Y por el otro lado también está la voz de la gracia de Dios. Y se fijan, hay una, aquí hacemos, que es muy importante, una distinción, no una separación, sino una distinción que vamos a mirar ahora con este punto. Que una cosa es la voz de precepto, de mandato, que tiene que ver con los mandamientos de Dios. Lo que debemos hacer, nuestro deber, lo que debemos dar, el culto que debemos rendir a Dios en obediencia a su ley. ¿Okay? Y otra cosa es la voz que no es un mandato, sino es simplemente un indicativo, una afirmación de la gracia de Dios. Son categorías que nos ayudan a pensar y a entender y a vivir en el consejo de Dios. So, ¿cuáles son estas dos categorías que hemos abierto? La categoría de ley y la categoría de evangelio. Y para ayudarnos a pensar en esto, hablamos de dos modos de hablar. Una es el imperativo, la ley es el imperativo, y la gracia de Dios es el modo indicativo. Por ejemplo, si yo le digo a usted, el almuerzo está servido. ¿A cuántos les gusta oír esa, verdad? O el desayuno ya está en la mesa. Honey, te traje el desayuno. Pregunta, ¿hay una diferencia entre te traje el desayuno o escuchar hazme el desayuno? Sí, hay una diferencia. Hazme el desayuno es un mandato, es una orden, es un imperativo, ¿verdad? Pero el desayuno está hecho, simplemente afirma un hecho. ¿Ya? ¿Está hecho? ¿Está ahí? Una indicación de algo. Como cuando decimos también, la puerta está abierta. Una indicación, es el modo indicativo. Ahora, abre la puerta, es un imperativo. Te está ya, es un mandato, te llama a hacer algo. Hermano, mantengamos estas categorías en la mente porque nos van a ayudar. Dios da estas dos voces en su palabra. En la palabra de Dios hay muchos diferentes géneros de escritura. Hay literatura, hay narrativa, hay historia, hay poesía, hay género apocalíptico, etc. Pero toda la palabra de Dios es un discurso de Dios a nosotros. Es decir, es Dios dirigiéndose Él a nosotros. Y Él se dirige a nosotros con estas dos voces, pudiéramos decir. So, piensen en eso. Él se dirige a nosotros con estas dos voces. Ahora, el reto que queda es conectar, enlazar o relacionar estas dos categorías. ¿Cómo se relaciona su voz de precepto, de mandato, con su voz de indicativo o de afirmación? ¿O cómo se relaciona la voz de la ley con la voz del evangelio o de su gracia? So, hemos leído en esta última porción del Catecismo de Heidelberg que Él nos asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Y ahí esa relación entre la ley y el evangelio tiene que ver con el cómo Dios nos hace pronto y aparejado para vivir según su voluntad. Vayamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2.
versículo 11, dice así. Vamos a leer primero los varios versículos y después venimos a desglosarlos. En Tito 2, 11 al 14, dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ok, comienza el versículo 11 diciendo que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y nos dice entonces que esta gracia nos enseña a vivir de cierta manera. Nos enseña a vivir justa, santa, sobria y piadosamente. ¿Ok? Quiere decir que hay una relación entre la gracia de Dios y la obediencia a los mandamientos de Dios y a su voluntad. Hay una relación entre ellos. Pero en una relación tiene que haber una distinción también. ¿Y cuál es la distinción? Que es la gracia de Dios la que nos enseña a obedecer. En otras palabras, tenemos las categorías de gracia y la categoría de obediencia a su ley. O la categoría de gracia o evangelio y la categoría de ley y mandamiento. O la categoría de indicativo y la categoría de precepto o mandamiento. So, venimos entonces a pensar, a meditar en esta gracia de Dios. Porque dice que es la gracia de Dios la que nos enseña, la que nos entrena, la que nos equipa, la que produce en nosotros esta obediencia y este estilo de vida. La pregunta entonces es, ¿y qué es la gracia de Dios? ¿Y qué es la gracia de Dios? Porque si la gracia de Dios es la que nos enseña, la que nos entrena, la que nos equipa, tenemos que saber qué es la gracia de Dios. ¿Ok? Ahora, algunas personas, si ustedes se fijan en la práctica, para que la persona viva el estilo de vida que debe vivir, le dice a la persona, tienes que vivir justa, sobria y piadosamente. Y tienes que vivir, y sigue hablando en la forma de ¿qué? De mandamiento, de precepto, de ley, de ley. Eso está bien, tenemos que decir eso. Pero, dice este pasaje que es la gracia de Dios la que nos enseña. Tenemos que hacer dos preguntas aquí. ¿Nos enseña a qué? Ah, esta es la manera en que debes vivir. Eso se debe predicar y enseñar. Pero la otra pregunta es, ¿y qué es lo que nos enseña, lo que produce, lo que causa este tipo de vida? La gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Ok, ahí entonces nos vamos a concentrar. So, ¿qué es la gracia de Dios? Pasemos al próximo capítulo, porque tenemos en este mismo pasaje, y una cosa que ustedes se van a dar cuenta, a medida que empiecen a mirar, ¿verdad? Y aguzar los sentidos de la gracia de Dios y de la voz de la ley y el evangelio. Ustedes se van a dar cuenta que la palabra está llena de este patrón. Es decir, donde hay mandamientos, sobre todo en las cartas del Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto, ¿verdad? Donde hay mandamientos, va a haber también los indicativos de su gracia. Los podemos ver, los podemos buscar, los podemos discernir. So, lo vemos aquí, en el versículo 11 se nos habla de la gracia de Dios y en el versículo 12 se nos habla del mandato a vivir de una manera, ¿verdad que sí? En el capítulo 2, si ustedes se fijan, el versículo 11 está en el modo indicativo o imperativo. Dice, la gracia de Dios trae salvación a los hombres.
¿Indicativo o imperativo? Indicativo. La gracia de Dios trae salvación a todos los hombres. El versículo 12 nos empieza a decir, esa gracia nos enseña y nos dice, nos enseña a renuncia a impiedad, renuncia a tus deseos mundanos, vive sobria, vive justa, vive piadosamente. ¿Indicativo o imperativo? No. Imperativo. Si yo te digo, renuncia a la impiedad. Es diferente a decir la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres. ¿Qué cosa es el imperativo cuando te están pidiendo que qué? Que hagas algo. El imperativo es cuando te están pidiendo que hagas. Si yo te digo renuncia a la impiedad, vive sobriamente, vive de una manera justa y piadosa. Eso está en una voz imperativa, ¿correcto? Si yo te digo la gracia de Dios salva a los pecadores, ¿te estoy pidiendo que hagas algo? Estoy simplemente indicando o afirmando una afirmación real. Ok, so, lo vemos ahí en ese versículo. Pasemos ahora al capítulo 3. Comenzando en el 3, escuchamos lo siguiente. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados y esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito, capítulo 3. Leímos el versículo 3. Vamos al 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok, la pregunta es, ¿qué es la gracia de Dios? Y esto es lo que respondemos y vamos a basarlo en este pasaje. La gracia de Dios es parte de los atributos, el carácter, las características de Dios. La gracia de Dios tiene que ver con los atributos, las características, las marcas de quién es Dios y cómo se ha revelado en Cristo Jesús a favor de pecadores. Yo sé que hemos dicho, la gracia de Dios es favor inmerecido. Está bien, no rechacen eso. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta aquí es que cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de algo que tiene que ver con sus atributos, con su carácter. La gracia de Dios define atributos del carácter de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Cuáles son algunos de estos atributos que están contenidos o revelados en la gracia de Dios? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Pregunta, ¿es la bondad de Dios una característica, un atributo de Dios? Sí. Es parte de su gracia. La gracia de Dios es que Él es un Dios bondadoso, ¿ok? En Cristo Jesús. Fíjense lo que sigue diciendo. Cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres. El amor, la bondad de Dios en Cristo Jesús define la gracia de Dios. Son atributos, características de Dios que Él ha revelado en Cristo Jesús. El ser que es bondadoso, amoroso para con los hombres. En este caso, ¿qué tipo de hombres? Pecadores, ¿verdad?
hombres que no se merecen cuando se manifestó la bondad de Dios. Se fijan, en el versículo 11 del capítulo 2 decía, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Venimos ahora a esta correlación del 2.11 con el 3.4. Es la misma expresión, cuando se manifestó. En otras palabras, cuando se manifestó la gracia de Dios, ¿qué es lo que se estaba manifestando? La bondad de Dios y su amor para con los hombres. Entonces, tenemos que pensar en la gracia de Dios primero, en un atributo, una característica de Dios que Él ha revelado en Cristo Jesús para salvarnos a nosotros los pecadores. Y esto va a ser muy importante, hermanos. ¿Ok? La gracia de Dios es Él revelando algo de su carácter que tiene que ver con su amor, con su bondad. Y podemos ver otros atributos allí. Si seguimos leyendo, sigue diciendo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Añadimos eso a estas características de su gracia, ¿eh? Su bondad, su amor, su misericordia. So, ¿qué es la gracia de Dios? Es la bondad, la gracia, el amor, la misericordia, la benevolencia que Dios ha mostrado para con los pecadores en Cristo Jesús. Es la persona y la obra del Dios Trino obrando, revelada y manifestada a los hombres en Cristo Jesús. La gracia de Dios va a tener un impacto en nuestras vidas. Pero el impacto en nuestras vidas viene como resultado de la revelación, la iluminación de estos atributos de Dios a mi favor. ¿Se fijan? La gracia de Dios no es primero un poder que me hace obrar a mí para de esta manera Dios salvarme. ¿Se fijan? Esa es la manera en que la Iglesia Católica Romana lo había visualizado, lo había conceptualizado. Y esto es muy importante, hermanos. La Iglesia Católica Romana hablaba de una gracia infundida. En otras palabras, cuando tú eras bautizado en el sacramento del bautismo como un bebito, en ese momento Dios te transfundía, imagínense una inyección, ¿eh? Te ponía en tu ser, en tu alma, una habilidad allí nueva de lo alto. Esa habilidad transfundida a ti era el poder, la habilidad de Dios, que es la gracia de Dios para entonces, a través que ese bebito creciera, continuara haciendo uso de los sacramentos, del sistema sacramental de la iglesia, de las buenas obras, de penance, ¿cómo se dice? Penitencia. De las penitencias, con las confesiones, etcétera, y de sus buenas obras. Esa gracia de Dios va cooperando, ese poder, esa habilidad en ellos, esa habilidad transfundida a ellos, de parte de Dios va obrando para de esa manera en algún momento ellos convertirse en un ser que es digno de ser aceptado por Dios. So, la gracia de Dios entonces es una habilidad con la cual nosotros cooperamos y obramos para de esta manera ser aceptados por Dios. Esa no es la visión protestante, evangélica y bíblica de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios tiene que ver con el qué, el carácter, los atributos de Dios por los cuales Él hace algo en Cristo Jesús a nuestro favor. Y debido a su gracia nos trata de una manera. En otras palabras, es el carácter de una persona que lo hace tratarnos de una manera.
La gracia de Dios es atributos de su carácter que lo llevan a obrar a favor nuestro para de esta manera aceptarnos. ¿Se fija qué interesante? La gracia en la concepción católica romana pone el centro de la gracia en la obra, vamos a decir, cooperativa del hombre con Dios. En la visión protestante, evangélica, reformada o bíblica, la gracia de Dios pone el centro en el carácter de Dios y en su atributo que lo mueve de una manera no provocada por nosotros, de una manera no condicionada por nosotros, de una manera no merecida por nosotros. Ese atributo, ese carácter en el carácter de Dios lo mueve a hacer algo por nosotros en Cristo Jesús, por lo cual somos aceptados y salvos. Ahora, esa gracia va a tener un impacto en nuestras vidas. Va a obrar en nuestras vidas, ¿se fijan? Pero hay una distinción entre la gracia como lo que Dios ha hecho en la persona y la obra de Cristo, mostrada, revelada y afirmada en la obra de Jesús. ¿Qué puedes hacer tú con una obra que está fuera de ti? Si yo te digo, te voy a dar este cubo, ¿saben lo que es un cubo? Un bucket. No sé, todos tenemos la misma palabra. Una cubeta, un balde. Ok, un balde también, eso lo diríamos en Cuba también. Un balde, un cubo, una cubeta. Yo te digo, ok, este cubo está vacío. Coge el cubo, el balde, la cubeta y ve al pozo que está en la esquina y saca agua. Eso sería diferente a decirte, aquí está, te traje el agua, bébela. ¿Right? Sería diferente. Ok, podemos utilizar esa ilustración. En la concepción primera que acabamos de mencionar de la Iglesia Católica Romana, es algo así como que te he dado la fuerza para que vayas con el cubo al pozo y saques el agua, y si vas, obras, me obedeces y sacas el agua y te la tomas, entonces yo te recibo. En la otra visión es, yo he hecho toda la obra, he sacado el agua y ahí está, simplemente recíbela. ¿Qué tú haces con una obra que se ha hecho a tu favor? Simplemente o la recibes o la rechazas. Una obra hecha a tu favor, un favor, una gracia mostrada a ti, que se convierte en ese regalo del que hablamos, un regalo no merecido, el regalo del atributo, las características de Dios que lo impulsaron y lo llevaron a obrar esta salvación en Cristo Jesús, y está terminada y completa allí en la cruz, fuera de ti. Él la hizo, Él la obró. Y ahora Dios te dice, recíbela, confía, descansa en ella. Ese es el Evangelio, esa es la gracia de Dios. ¿Ok? Una vez que recibimos, automáticamente que recibimos esta agua, esta gracia, esta vida gratuita de Dios en nosotros, esto nos va a empezar a transformar. ¿Se fijan? Nos va a empezar a transformar. Pero la transformación es un resultado, consecuencia y causa de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. ¿Ok? So, la transformación y el cambio no es la condición para Dios aceptarnos y recibirnos. No es nunca condición, ni causa o instrumento, sino es consecuencia, resultado de la gracia de Dios. Ah, si nosotros visualizamos la gracia de Dios como algo que Dios nos da, un poder, una habilidad en nosotros, para nosotros hacer algo y de esa manera ser salvo, ahora eso es diferente. Ahora sí tenemos que hacer algo para ser salvo.
y cooperar con la gracia de Dios. Ok, pero esa es la doctrina católico-romana. Solamente quiero que ustedes sepan, hermanos, ¿verdad? Ustedes que puedan entender estas definiciones históricas salieron de la palabra de Dios. Es decir, no fue por gusto que Martín Lutero un día se paró y dijo, mientras yo no conocía la gracia de Dios y pensaba que la justicia de Dios era que Él me demandaba, me daba su gracia para que yo obrara su justicia y para de esta manera ser aceptado, yo nunca tuve paz. Porque no importa cuánto yo obraba, no me sentía tranquilo en mi conciencia, no me sentía que llegaba. Martín Lutero era el monje más pesado del convento. Porque no había terminado su confesión de la mañana y ya estaba otra vez buscando a su confesor, pensando que se le quedó algo por no confesar. Era aquel monje que sobrepasaba a los demás en sus trabajos, en sus esfuerzos, en esforzarse por ser aquel que iba a obrar la justicia que Dios demandaba de él. Pero no encontraba la paz. Hasta que él entendió que la justicia de Dios, el término la justicia de Dios, era aquella obra que Dios obró en Cristo Jesús. Y ahora regalaba y la recibíamos solo por la fe. Solo confiando en ella. Que la justicia de Dios no era aquella justicia por la cual Él me condenaba. Sino que yo siendo condenado por su justicia, Dios entonces en Cristo Jesús obró la justicia de la ley para salvarme. Eso es Romanos capítulo 3, ¿verdad? La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas para salvación en Cristo Jesús, para salvación a todo aquel que en Él cree. Esa es la justicia de la fe. ¿Qué pasa aquí? Muchas personas toman este vocablo, la justicia de la fe, ¿y qué hacen con ella? Ah, la justicia de la fe es la justicia que yo obro a través de la fe. So, yo voy a presentarme delante de Dios a través de la justicia de la fe. Sí, 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 la fe yo creo, la gracia yo creo. Claro que sí. Sí, sí, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Porque tú estás diciendo que la justicia de la fe por la que tú te salvas es aquella justicia que es la obra del Espíritu Santo en ti, cooperando con la gracia en obediencia al Espíritu Santo por haber confiado en Cristo. Y ahora en esa obediencia y la justicia de tu fe, de la fe también que Dios te dio todo, todas las cosas buenas, excepto una diferencia. Es decir, que Dios te va a salvar mirándote a ti, a la justicia de la fe, a lo que el Espíritu Santo ha obrado en ti. Esa es la justicia de la fe. Hermanos, esa no es la justicia de la fe. La justicia de la fe es la justicia imputada de Cristo a tu favor. La justicia de la fe es el vocablo que describe aquel que siendo impío, Dios no le cuenta sus pecados en su contra y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Porque si voy a ser hallado en él teniendo mi propia justicia, estoy perdido. Sino ser hallado en él conforme a la justicia de la fe. Lo vamos a ver en Hebreos, que Noé fue heredero de la justicia de la fe. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema, hermano? Que tomamos estos vocablos y enseguida nos volvemos romanistas. Es decir, tenemos el romanista dentro. Es la falta. Y por eso, hermano, es que el síntoma es este. Es la falta. Es decir, el problema es la falta de distinción entre ley y evangelio. La falta de poder distinguir lo que es ley y lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la afirmación de lo que Dios ha hecho en Cristo a tu favor. La gracia de Dios no es lo que tú haces por el poder del Espíritu Santo.
lo que tú haces por el poder del Espíritu Santo, lo haces por la gracia de Dios. La gracia de Dios lo causa en tu vida. La gracia de Dios lo produce en tu vida. Pero tú eres salvo por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la manifestación del amor, de la bondad, de la misericordia, de la ternura, de la benevolencia de Dios en Cristo Jesús. El regalo no provocado y gratuito de Dios en Cristo Jesús, en la persona de Jesús. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese indicativo? Ahora viene un llamado y un mandamiento. Pero fíjense, el llamado y el mandamiento del Evangelio no es el llamado y el mandamiento de la ley. Otra distinción aquí. El llamado y el mandamiento del Evangelio es: cree en el Señor Jesucristo. Sí, eso es en el término gramatical un imperativo. ¿Pero es un imperativo de qué? De fe. Cuando te dice cree en el Señor Jesucristo, está diciendo confía en la misericordia de Dios a tu favor, a ti pecador. Descansa, sé persuadido, recibe esta gracia de Dios a tu favor, este perdón, esta misericordia. Pastor, pero el arrepentimiento, ¿qué? Arrepentíos y creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué tiene que ver el arrepentimiento, hermanos? Bajo la ley de Dios y su mandato, nos vemos pecadores y condenados. Reconocemos la maldad y el horror de nuestro pecado. Y sabemos que no podemos salvarnos. Entonces, nos vamos a arrepentir a Cristo. En la misma manera que la fe tiene como objeto a Cristo, el arrepentimiento, que es la otra cara de la moneda, tiene como objeto a Cristo. Informado por la ley. Informado por la ley porque la ley nos da el conocimiento de nuestro pecado. Pero bajo la iluminación del Espíritu Santo, que nos da convicción de pecado, ahora nos arrepentimos, quiere decir, nos volteamos de nuestro pecado en fe a Jesucristo. Ahora, bajo la convicción y la contrición del pecado, nos damos cuenta que nosotros no podemos presentarle nada a Dios, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él proveyó al hombre en el cual somos justificados, la justicia y la santidad en la cual somos justificados. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, nos volteamos, cambiamos nuestra mente y nos volteamos en fe a Cristo Jesús. Ok, esa es la gracia de Dios y el llamado a creer y arrepentirnos. Ahora, la gracia de Dios nos enseña, nos entrena, nos equipa a vivir de cierta manera. Esa es la relación. Porque, pastor, si no creemos, no podemos arrepentirnos ni hacer. Claro que sí, por supuesto. Es decir, la gracia de Dios, que es la manifestación de la bondad, de la misericordia, del perdón de Dios para pecadores, es la que nos convierte. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos? Que hemos buscado la conversión a través del temor, a través del látigo de la ira de Dios. Y aunque la ira de Dios tiene que ser prepicada, porque bajo la ley de Dios estamos bajo la ira de Dios, esa no es la última palabra que Dios da. Sino a aquellos que están bajo la ira de Dios. ¡Hey! La misericordia, la bondad y el amor de Dios para aquellos que están bajo la ira de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús. Arrepentíos a Él. Creed en Él. Volteaos a Él. ¿Se fijan? Ese es el tornarnos, el voltearnos, reconociendo en convicción y contrición por el pecado y volteándonos a Jesús en fe.
So, la gracia de Dios es la predicación, la proclamación de aquel que bajó al pozo y buscó el agua por nosotros y ahora la pone delante de nosotros. Dice, aquí está el agua, tómala. Y la tira, es más, la tira sobre nuestros oídos, la tira sobre nuestros labios. Promiscuamente la da a todos. La palabra de Dios ha salido, dice, a todo el mundo. Cuando apareció, dice aquí, cuando apareció, versículo 11 de Tito 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 3, 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Nos salvó. ¿Cómo? ¿Cómo dice que nos salvó? No, versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Las obras de justicia son las obras en obediencia, ¿qué? A la ley. ¿Qué cosa es obrar en justicia? Obrar en justicia es obrar los mandamientos de la ley. Obrar en justicia es amar a Dios y amar al prójimo. Ok, vamos entonces a sustituir. Nos salvó no por nosotros obrar los mandamientos de la ley. No, no ninguno. Nos salvó no por nosotros amar a Dios y al prójimo. No, ninguno. Nos salvó no por nuestras obras, no por nada que nosotros hemos hecho, sino nos salvó por lo que Él hizo y nos regeneró cuando trajo la revelación de su gracia a nuestros oídos. Nos lavó, nos dio un nuevo nacimiento. Nos unió a Cristo Jesús siendo perdonados y llamados ahora sus hijos. Esa es la gracia de Dios. ¿Alguna pregunta con la gracia? La conexión ahora es esta, que de la gracia de Dios, ¿verdad? Nos va a motivar, nos va a mover, nos va a enseñar, nos va a equipar a vivir justamente, a vivir en los mandamientos de su ley. So, no rechazamos ninguna de las dos voces. Lo que ahora es que venimos a entender cómo es que Dios armoniza estas cosas y pone, como dice el profeta, la ley de Dios ¿en dónde? En nuestros corazones. La pone en nuestros corazones porque pone a Jesús en nuestro corazón. Porque nos reconcilia con su Hijo, no por las obras de la ley. En otras palabras, Dios va a quitar la condicionalidad y la demanda de la justicia para salvarnos. Sin embargo, esa remover de la condicionalidad de la justicia para salvarnos produce una vida de justicia. Y esta es la gran paradoja. A ver, preguntas o comentarios. Sé que están llenos de ellos. Adelante. O sea, es básicamente lo que dice Santiago. Uh-huh. La ley, yo no voy a obrar esas cosas para ser salvo, sino como resultado de la gracia de Dios a mi favor. Correcto. Eso correcto. Excelente. ¿Alguien más había? A ver, por, ¿habías levantado Jorge y después voy hacia allá? No. Ok, hacia allá y después vengo por aquí. Adelante, Nelson. Es que las definiciones son cruciales. Sí. Porque, por ejemplo, el apóstol católico dice que gracia es la obra de Dios en nosotros y eso salva. Entonces, estamos en el versículo 7 que dice, porque justificados por su gracia, somos hechos herederos según la esperanza. Si nosotros tomamos ese pasaje y le decimos un católico, ¿usted cree eso? Dice que sí. Claro que sí. Porque la definición de la gracia es diferente. Si cuando usted conversa con una persona acerca de estos puntos, claro, tiene que definir la palabra. Oye, parece que la doctrina es importante. Sí. Sí. Entonces, tristemente, tenemos la iglesia católica y la iglesia protestante que vino de la reforma, pero la iglesia protestante en su mayoría ha adoptado las definiciones católicas y eso es lo que enseña. Ciertamente. Entonces, hay una batalla enorme aún de esto. Ciertamente, hermanos. Han adoptado la manera de salvarse. Hermanos, yo fui a Nicaragua hace ya no me acuerdo cuántos años, a una convención entre iglesias bautistas de Nicaragua. Hermano, yo le hablaba de la justificación por la fe y me miraban como algo extraño.
Decían, ¿de qué está hablando este hombre? Lo único que tienen en los oídos es avisados a los mandamientos y a la obediencia de la ley. Esa es la gracia de Dios. So, no conocen la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios es algo y no es natural, precisamente. Porque nosotros lo que atinamos a hacer es a pensar, yo tengo que hacer algo y de alguna manera mejorarme, cambiarme, responder con algún compromiso de mi obediencia para ser aceptado por Dios. Eso es lo que la carne atina a hacer, es lo que entiende, es lo que tiene de la carne. Ahora, el Evangelio dice que es locura, es un escándalo. La predicación de la cruz es un escándalo, porque es el escándalo de aquella salvación que le viene a aquellos que no la merecen, que no pueden hacer nada, que no han hecho nada. Lo que hacen es recibirla por la fe. Ahora, el problema aquí está, hermanos, y entendemos cuál es el instinto, que las personas tienen temor. Porque tienen temor que si se predica esta gracia así, las personas entonces la van a utilizar para un libertinaje. Sí. Y es verdad que muchas personas se esconden detrás de la gracia para esconder sus vicios y sus maldades. Ahora, eso no es un defecto de la gracia. Claro, es un defecto de la maldad del hombre o de alguien que no ha sido, ¿verdad?, aprendido por la gracia de Dios, que no ha visto la gracia de Dios. Puede que sea que la persona todavía esté en incredulidad o que la persona tenga la gracia de Dios y el Evangelio muy oscurecido. ¿Se fijan? Pero, habiendo, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos definido la gracia de Dios como radicando en el carácter de Dios y sus atributos manifestados en Jesús para salvar al pecador sin nuestros méritos y nuestras obras. Esa es la gracia de Dios. Esa gracia de Dios nos enseña, nos hace pronto y aparejados para vivir en la voluntad, Señor, empieza, es decir, otra pieza que nosotros afirmamos vehementemente, enfáticamente, es que el creyente que ha recibido la gracia de Dios comenzará a vivir conforme a su voluntad. Y decimos comenzará porque no es perfecto, porque hay altas y bajas. Porque hay momentos, ¿verdad?, de gran crecimiento y madurez y de pronto alguna caída. Porque hay luchas, porque hay imperfecciones, porque hay tentaciones, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que conocemos de nuestra lucha como creyentes. Pero hemos comenzado a ser transformados por la gracia de Dios. So, vemos entonces que dice que esta gracia de Dios nos enseña, volviendo al capítulo 2 de Tito, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Nos enseña a decir que no. ¿Qué cosa es la impiedad, hermano? Aquello que es contrario a la consagración a Dios o a la santidad. A los desafíos santos. Ciertamente, es decir, nos empieza a enseñar, a equipar, a obrar en nosotros el decirle que no a los deseos de la carne. ¿Se fijan? Dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La impiedad y los deseos mundanos están en nuestra carne. Pero la gracia de Dios empieza a resistir estos deseos y a oponérsele. Y comenzamos por el poder de qué, una vez más, la misericordia, el perdón, el amor, la benignidad de nuestro Dios a decir que no a los deseos mundanos. Es el poder entonces de nuestra identidad en Cristo Jesús. Es lo que vamos ahora a otro pasaje. Vayamos ahí a Romanos capítulo 2. Leemos una vez más ahí en Romanos capítulo 2. Sí, ¿verdad? Adelante, Yoli, claro. Pudiera decirse en el versículo 12 lo que dice enseñándonos, esta gracia nos puede enseñar, podría decirse que esta gracia nos enseña a recordar constantemente que quiénes somos ahora. Claro, por supuesto. Hecho por nosotros, de manera tal
que cada vez que nosotros recordemos, yeah, seamos compungidos, uh-huh, seamos traídos nuevamente a poner en alta estima, uh-huh, aquella salvación, claro, que ha venido, uh-huh, a nosotros a través de, ciertamente, la iglesia de Cristo. Así es, Yoli. Nos enseña, yeah, y al enseñarnos quiénes, uh-huh, somos, yeah, yeah, entonces podemos venir. La idea en la palabra de nos enseña es que nos instruye, nos equipa, nos entrena, nos exhorta. So, la gracia de Dios está constante. En otras palabras, la gracia de Dios, por el Espíritu Santo está obrando. ¿Quién es el que está hablando? El Espíritu Santo. Es el que está enseñando. En otras palabras, el agente es el Espíritu Santo. Pero el contenido, ¿verdad? El medio es la gracia de Dios. La revelación. El Espíritu habla del Hijo. ¿Se fijan? La gracia de Dios es manifestada en el Hijo. La gracia de Dios no es el Espíritu Santo purificándonos a través de una capacidad de obediencia que Dios nos ha dado. La gracia de Dios es el Espíritu Santo, la leo, hablando, exhortando, llevándonos a Jesús. Cristo, Cristo, Cristo por ti, en Él, unido a Él, tú eres esto, esto, eres perdonado, amado, limpiado, le pertenece, ha sido librado de la condenación, eres su hijo, eres un heredero. Okay. Eso es lo que hace. En otras palabras, el poder, vamos a hablar ahora de poder, ok, ok. El poder de la gracia de Dios es la persona y la obra de Jesús a nuestro favor. Obra, por eso es que dice, habiendo recibido el Espíritu por la fe, Gálatas, ¿ahora van a avanzar por las obras de la ley? ¿Cómo recibimos el Espíritu? Por la fe. La fe mira a la persona y a la obra de Jesús. La fe es la gracia por la cual recibimos. Otra categoría, la fe es la gracia recibidora y el amor es la gracia que da. Ambas están obrando en nuestras vidas. Por la fe recibimos todas las cosas. Recibimos a Cristo y recibimos la vida de Cristo y todas las otras gracias de su Espíritu. Por la fe creemos en Él, lo le recibimos, y por la fe somos transformados a amar. Somos transformados a amar. El amor da, la fe recibe. El amor es dar, la fe recibir. ¿Por qué Dios habla dos palabras? La de ley que te llama a dar y la de gracia que te dice lo que el agua está ahí para que recibas. Otra palabra, Dios se hace presente en su palabra con agua viva. Dice, recibe, toma. Y basado en lo que has tomado, ahora da. ¿Se fijan? Es un constante dar de Dios y un recibir de nosotros. Claro. Porque la misma fe de la que estamos hablando es nuestra. Correcto. Exactamente, exactamente. Y esto por el Evangelio. So, es un constante dar de Dios. Es un constante recibir por la fe y es una constante renovación a través de la fe para dar. ¿Se fijan? Es lo que es. O, como Pablo después lo resume en Gálatas capítulo 5, la fe que obra por el amor. Eso se dice, este es el final del discurso. La fe obra, sí, por el amor de Dios que nos ha redimido, lo que ahora vivo. En la carne lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero si mezclamos estas categorías y ponemos a Dios simplemente esperando recibir algo de nosotros para aceptarnos, hemos perdido la gracia, hemos perdido el poder para vivir en ella, hemos perdido la fuerza para entregarnos a servir y a ser renovados constantemente. ¿Se fijan? Insultamos al Espíritu. Exactamente, exactamente, excelente. Ciertamente, esto pasó, hermanos. Bueno, no les quería hablar de esto, pero ya que mencionaste eso, por la gracia de Dios, hermanos, me han publicado este librito, ¿verdad? By Gospel Alone. Eventualmente lo queremos traducir, ¿ok? Pero aquí hemos puesto, hermanos, una reseña histórica de estas cosas que hemos hablado.
una reseña histórica y una reseña también doctrinal. Y al final tiene algunas aplicaciones de consejería práctica, de cómo, de algunos casos de cómo traer esto a la práctica. Pero eso que tú dijiste ahora, hermanos, fue un paradigma de la Edad Media. Es decir, fue algo que se arraigó, ¿verdad? Cuando el Evangelio sale después de Pablo, Pablo enseguida dice, y después saldrán lobos rapaces que diezmarán el rebaño. Inmediatamente, hermanos, vemos el Evangelio. La contención y la tesis que hacemos es que el Evangelio siempre es la necesidad primera. No importa cuántos asuntos importantes haya, la inerrancia de las Escrituras, etcétera, etcétera, asuntos importantísimos, la Trinidad, cuántos asuntos importantes hubieron en los tres primeros siglos de la historia. La persona de Cristo, la Trinidad, todas esas cosas tenían que ver con la persona de Cristo, con la Trinidad. Esos primeros concilios tuvieron que ver con cosas muy importantes. Es mi contención, hermanos, o mi premisa, que si nosotros nos enfocamos en cosas importantes y debemos, pero dejamos de articular el Evangelio, hermanos, el enemigo nos ha asestado un golpe y los frutos están ahí en el horizonte para recogerlo. Y es lo que pasó en la historia del cristianismo, hermanos. Ciertamente cosas buenas que sucedieron, etcétera, pero lo que empezamos a ver en ese progreso de la edad, del principio de los padres y después hacia la Edad Media, es que poco a poco la articulación del Evangelio deja de ser primordialmente. Hay algunos escritores con pinceladas que se pueden señalar, pero primordialmente deja de ser esta articulación de la gracia de Dios sin obras al impío que es recibido solo por la fe, para convertirse en una nueva ley, para convertirse en las obras del Espíritu, para convertirse en un viaje místico de ascensión, etcétera, etcétera. Esas son las diferentes variaciones que venimos a ver a lo largo de la historia, que finalmente desembocaron en la crisis del siglo ya XVI y la Reforma. So, tenemos eso históricamente allí en progresión, detallado doctrinalmente, para el beneficio, el uso de que ustedes puedan allí escudriñarlo. Y algunas cosas interesantes. Bueno, va a estar en Amazon pronto. Pronto va a estar en Amazon, pero yo se los voy a regalar a todos ustedes. Lo que todavía no tengo las copias conmigo, ¿ok? Pero tenemos también, hermanos, una crítica a nuestra propia casa reformada. A nuestra propia casa reformada, ¿ok? Que es necesaria. Y es esta crítica a un grupo de personas que ciertamente, tomando cosas del pasado, pero empiezan a utilizar estas categorías agustinianas, y le hacemos una crítica al gran Agustín, que es emblemático de la Edad Media, habla muy bien en muchas cosas, pero nosotros siempre decimos Agustín, pero cuidado con Agustín. Agustín no es el protestante y el evangélico que está a nuestro lado, no lo es. Ahí están los escritos. Agustín es exactamente lo que Nelson acaba de describir. Esa es la gracia de Agustín. Es la gracia que nos transforma, no para. Es la gracia que nos transforma por la cual somos hechos en nosotros mismos justos, no declarados justos. Ah, Agustín luchó contra Pelagio, excelente. Luchó contra los maniqueos, excelente. Porque él era. ¿Ok? Tuvo escritos, excelente. Habló de la gracia de Dios de una manera hasta más clara, excelente. Lutero, en algún momento, que una de sus fases es Agustín, en algún momento lo abandona. O por lo menos dice, me di cuenta que Agustín no hablaba muy claro en estos asuntos. Y esta es la, empieza entonces a discernir con el texto, a través de la gracia de Dios, lo que el texto le está diciendo. ¿Y cuál era el texto que Lutero miraba? En Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3,
Lutero dijo, cuando el Señor me iluminó con este conocimiento, dice, las puertas del paraíso se me abrieron. Lutero capítulo 3, vamos a comenzar en Romanos. Si Lutero me oye, me mata. Lutero decía, yo no quiero que cuando yo me vaya, ¿verdad?, hablen de mí y pongan mi nombre. Y bueno, tristemente, los hombres somos... Te digo, vamos a Romanos 3. Romanos capítulo 3. Vamos a comenzar en versículo 19. Versículo 19 de Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes están bajo la ley? Todos. Todos. ¿Right? Lo dice para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué dijo Cristo? Que tanto la ley y los profetas testificaban de él. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. Cuando Lutero entendió correctamente que la justicia de Dios referida aquí no es la justicia que él demanda en la ley para yo ser salvo, sino la justicia de Dios que él regala en Cristo para justificarme, dice, ahí vio los cielos abiertos y entró en el paraíso. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, libremente, sin costo, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso, ¿a quién? A Cristo, esta es su gracia, como propiciación. ¿Qué cosa es propiciación? Satisfacción. Lo que la ley demanda, Cristo lo satisface a nuestro favor. A quien Dios puso como propiciación, ¿recuerdan el asiento propiciatorio en el lugar santísimo? Era donde se derramaba la sangre del animal que había sido sacrificado. Y allí los pecados del pueblo eran ¿qué? Perdonados, porque habían sido cubiertos con la vida inocente, pura y santa de aquel animal sin mancha. ¿Tipificando a quién? A Cristo Jesús. So, siendo a quien Dios puso como propiciación, esto es cobertura, satisfacción, por medio de la fe en su sangre. ¿Se fijan? La fe en su sangre es su vida inocente entregada por nosotros delante de la justicia de Dios. Para manifestar su justicia. ¿Qué Dios se hace allí? Manifiesta su justicia. Yo soy justo. Y como yo soy justo, tengo que cumplir, satisfacer las demandas de mi ley. ¿Qué demanda mi ley? La muerte del pecador. Por lo tanto, Cristo tiene que morir. Para que tú no mueras. Manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pasó por alto. Cuando lo que merecía toda la raza humana era ¿qué? Directamente de condena, ¿verdad? Inmediatamente el juicio. Él lo pasa por alto. ¿Por qué? Porque ha dado una promesa en Cristo Jesús. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ah, qué justicia. La justicia de Dios en Cristo, la justicia que castiga a Jesús para no castigar al pecador que cree en Él. La justicia que castiga a Jesús, pero lo resucita para justificar al pecador que cree en Él, pero que no tiene las obras de la ley. ¿Se fijan? Dice entonces, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? En otras palabras, esta doctrina, ¿a dónde pone la jactancia? ¿Qué cosa es jactarse? Sabemos, todos nos hemos jactado en algo, ¿verdad? Hemos jactado en algo. O sea, ¿en qué se jactaban los judíos? En la ley. En la ley. ¿Y en qué nos jactamos nosotros los gentiles? En cualquier cosa. Cualquier cosa que esté, que sea de nosotros. Al final del día es lo mismo, ¿verdad? So, la jactancia del hombre, de la carne, es quitada, cortada. Y si queda alguna jactancia, es aquel que pueda jactarse en Cristo Jesús. El que se gloría, gloríese en Jesucristo, en el Señor. Dice, queda excluida, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si tú eres de la fe de Jesús, no puedes jactarte en ninguna obra. Si te jactas, no eres de la fe, ¿te fijas? Porque la fe excluye las obras. Excluye las obras, no de nuestra vida. Van a venir muchas obras por la fe. Pero excluye las obras para ser ¿qué? Justificado y pararnos delante de Dios. Es decir, cuando nosotros paremos, si alguien va a pararse delante de Dios con una jactancia en sus obras, hermano, peligro, peligro. Porque es entonces, como dice Nelson, hacer afrenta al Espíritu Santo, a la obra de Jesús. ¿Se fijan? So, la jactancia nuestra en aquel día es, Señor, ten misericordia de mí por causa de Cristo. Es mi única jactancia. Cristo mi justicia. Cristo mi favor. ¿Se fijan? Queda excluida entonces. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hermanos, los católicos romanos aquí han hecho mucho énfasis en que la Biblia nunca dice la fe sola. La Biblia nunca dice la fe sola. Una vez utilizamos esta burda ilustración. Hermano, si usted se come un pan sin mantequilla, ¿no es un pan solo? Claro que sí. La fe sin las obras de la ley, ¿no es la fe sola? Claro que sí. Claro que sí. No, pero Santiago, de Santiago podemos hablar. Pero de Santiago, o Santiago contradice a Pablo, o Santiago complementa a Pablo. Y Santiago complementa a Pablo, porque la justificación de Santiago es delante de los hombres. ¿Cómo se entera el hombre de que yo tengo fe? ¿Cómo, si tú estás enfermo y necesitas un plato de comida, cómo es que tú te enteras de mi fe si yo no te alimento? ¿Se fija? So, la fe obra con las obras y se perfecciona con las obras porque justifica al hombre que delante de Dios ha sido aceptado con el obrar de una fe verdadera y genuina. Y enseña y muestra y demuestra la realidad de esa fe mostrada en la gracia que ha traído un impacto a nuestras vidas. Sí, claro, eso lo afirmamos. Pero utilizar a Santiago para afirmar y decir y traer de vuelta las obras a la justificación delante de Dios. Hermanos, ¿dónde está la Iglesia Católica Romana más cerca? Este no es el lugar, entonces. Esa fue la contrarreforma firmada en el Concilio de Trento, que se mantiene hoy como doctrina católica romana en contra de los evangélicos protestantes. So, ¿puede haber un acercamiento a ellos? ¿De qué manera? Los que se han acercado a ellos lo han hecho claudicando. Claudicando, porque ellos no han cambiado su doctrina. Ellos no la cambian. Ahora han mostrado aún más lo que son, hermanos. Mi sospecha es que el sistema católico romano es un sistema que se va a dar la mano con otras religiones
importantes en los últimos tiempos en un ecumenismo global, porque tienen a raíz la misma doctrina, y es la doctrina de las cosas que el hombre hace. Y si somos justos y buenos, nos damos la mano. Nos damos la mano. Cristo y la doctrina de la solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo, solo por la Escritura, sola para la jactancia y la gloria de Dios, es un obstáculo para ese ecumenismo. So, hermanos, estemos avisados con el sistema anticristo que se levanta religioso, el cual se va a dar la mano con un sistema ecuménico político. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Porque Apocalipsis habla de las dos bestias que se apoyan unas a otras. Pero se fijan, hermanos, estas bestias tienen un dominio colectivo, o ecuménico, o global, o universal. Si alguien se le opone a esta idea, ideología, filosofía, será arrastrado por este sistema y los que se han doblegado ante él. Tengo mis sospechas acerca de ese sistema, pero bueno, vamos a esperar que las circunstancias sigan revelando. ¿Ok? Al final del día nosotros le pertenecemos a Jesús. Y vamos a... Elemental. Sí, de que todos estemos unidos. Elemental. Rechazando por parte de esta gran comunidad. Hermano, ¿usted sabe dónde está pasando? Hermanos, en las escuelas de nuestros hijos. Hermanos, he tenido que lidiar con los muchachos. Están preocupadísimos y están siendo, ¿cómo se llama? Oprimidos. Están siendo con las ideologías que están trayéndole en las escuelas públicas. Porque si alguien se atreve a decir, yo no creo en la homosexualidad, o no creo que eso es conforme al plan de Dios, o no creo, hermanos, de pronto te califican de ser una persona mala, horrible, intolerante, malvada, que odia. Hermanos, eso es lo que estamos viendo. ¿Se fijan? So, hay una colectividad que se está levantando a expensas de la libertad del individuo. La libertad del individuo. Hermanos, nuestra constitución hasta ahora ha preservado, este país ha preservado las libertades del individuo. Cuando las libertades del individuo son absorbidas en el poder ideológico de una colectividad, la tiranía de la mayoría te destruye. Te destruye. Esta es la diferencia, interesantemente, entre la Revolución Francesa y la Revolución Americana, hermanos. La Revolución Americana y este país con muchos defectos, defectos como los hombres, ¿verdad? Los desastres a los indios, la gran ignominia de la esclavitud y del racismo. Hermano, no estamos ciegos a eso, ¿verdad? Podemos criticar. Hermano, pero tenemos un documento que es una joya. La Constitución de los Estados Unidos de América es una joya de la producción de lo mejor que en la historia trajo los valores liberales y conservadores que protegían cosas universales y los derechos individuales. Disculpe que le pregunte. Sí. Anterior a la Constitución de los Estados Unidos, los constituyentistas tomaron como ejemplo la Revolución Francesa. Era el modelo que había. No, avanzaron más allá. No, pero es al revés, porque la Revolución Francesa fue después, en el 1789.
y la americana fue antes. Lo que estás diciendo, quizás estás de referencia, es que tomó referencia a valores del alumbramiento de pensadores franceses. Sí, eso sí es verdad. Pero la Revolución Americana tuvo unas características diferentes. Características diferentes porque aunque tuvo esta influencia del ¿cómo se dice? The Enlightenment, ¿no? El alumbramiento, ¿no? Aunque tuvo esa influencia del alumbramiento, todavía tenía en su haber la tradición inglesa o anglosajona de la ley natural. Ley natural que va atrás a la Magna Carta. Ah. Ley natural que empieza a retar el poder de los reyes a través de la historia y empieza a firmar derechos de los individuos aún en contra de la autoridad, basada en una ley natural que no está bien, rey, que tú vengas y te violes a mi esposa. Sí, la noche de Bernal. No está bien que tú vengas y te lleves a mis hijos presos. ¿Y cómo? ¿Dónde? Porque la ley natural, la ley de la conciencia. Ahora, nosotros traemos la otra, que la ley natural es la conciencia. ¿De dónde viene? De la ley de Dios. De la ley de Dios. So, la Revolución Americana no solamente trae los ideales, es decir, de pensadores franceses, pudiéramos decir, de los momentos, sino va más atrás, a una tradición más allá de la ley común, de la ley natural, de los derechos del individuo, etcétera, etcétera. Que en Francia se da otro proceso más radical. Hermano, cuidado con los procesos radicales. Sí. Pastor, con todo el respeto que se merece, esto empieza con el despotismo, con Luis XIV y el absolutismo que compite con la iglesia romana, dice ya no, ahora soy yo. Y ahí aparece todo. El Estado soy yo. Cuidado, hermanos, ¿verdad? Porque eso es una bestia del Apocalipsis. Hermano, vamos a terminar ahí. Gracias. En el nombre de... ¿Alguna pregunta o comentario? Decía usted de la escuela, pero... Alto, Jorge, para que puedan escucharte. Un poquito más alto para poder proyectar la voz simplemente. No, decía yo que en lo de las escuelas, los muchachos, en verdad, están siendo bombardeados con diferentes ideas. Pero el asunto es que esos mismos muchachos, no, a lo mejor no son la mayoría, papá y mamá van a una iglesia de X denominación el domingo, entonces claro. no consiguen en la iglesia como para canalizar todo eso que se los presentan las teorías liberales. Muy buen apunte, escuelas. Claro que sí, Jorge. Entonces, sí, ¿dónde viene papá y mamá? O sea, ¿qué están haciendo? Sí. O sea, es lo mismo que dicen, yo ciertamente. Tengo que respetar al muchacho, yo tengo que dar un celular porque todo el mundo toca algún celular, y entonces vemos al niño de 7 años con un celular. Sí, hermano, ciertamente. Si papá me pega, llamo al 911 y lo acuso de violencia doméstica. Cosas así. Pues, claro que sí. Sí, necesitan. Necesitamos de Cristo, hermanos. Necesitamos de su ley, de su evangelio. Y después somos luz y sal afuera. Pero comienza, es decir, los problemas vienen de la iglesia, del pueblo de Dios. Nosotros hemos dejado se ha resquebrajado. Ciertamente. So, que Dios nos ayude, hermano. Todo esto está en planes soberanos de Dios, pero estamos aquí perseverando por su gracia y continuando adelante y luchando la buena batalla de la fe. Ahí estuvimos hablando con los muchachos para que ellos sean sabios. Una de las cosas que le dijimos es que no siempre ellos tienen que abrir su boca. Jesús cayó muchas veces. Y le dije, cuando tú tienes que hablar, tú hablas de Cristo cuando alguien verdaderamente está interesado en oírte. Pero la última vez que chequeamos, la escuela pública es un lugar donde no quieren hablar de religión. So, maestro, amiguito, tú quieres hablar de religión. Cuando nosotros salgamos, vamos a un café y yo te doy razón de mi fe, o vamos al club bíblico y ahí hablamos de mi fe.
pero procedamos a la materia que tenemos que estudiar hoy. No dejes que te ponga. No tienes que ser el héroe en ese momento. Sé sabio. Porque lo que quieren hacer es que tires las perlas para entonces, ¿qué? Avergonzarlo. Ahí a pisotearte. No, guarda tus perlas. Habrá un momento de tirarlas. Habrá un momento de ponerlas. Pero hay un momento de callar y de ser sabio. Yeah. Sí. Entonces teníamos que alzar la mano. Claro, claro. O sea, ellos empezaban el discurso de ellos para humillar a los que creían en Dios, pero sí, con el propósito de intimidar a los demás. Claro. ¿Me entiendes? Y es más o menos lo que ellos es lo mismo. Yeah. Yeah. Hoy en día también. Ciertamente. Ciertamente. Con el derecho de... Es difícil, hermano, que Dios nos ayude, porque la tendencia aquí también es de la carne a una ira vengativa. Experimentamos y vemos cosas que nos dan, dice, pero esto, ¿cómo es posible? Y vamos, y la carne nos puede llevar a una vida vengativa, pero no podemos dejar, por la gracia de Dios, ser llevados en esa dirección. Tenemos que dar lugar a la ira de Dios y nosotros continuar con el compromiso del Evangelio para salvar a ese que está del otro lado, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta. Porque si nos volteamos simplemente en una causa política o social o partidista o ideológica, perdemos el poder del Evangelio. Eso es lo que algunos, a propósito, ay, discúlpame, Ana, algunos también nos han criticado por esto, hermanos. ¿Por qué no nos involucramos en más fuerte en la causa social y política? Creemos que esto es un error, tanto en la izquierda como en la derecha. La izquierda se ha involucrado en las causas políticas, pero también la derecha. Aquí hubo un movimiento de la mayoría moral hace muchos años, que era un movimiento político, cristiano, protestante, evangélico. Un error. El Evangelio y las iglesias tienen que ser fortalecidas en Cristo Jesús. El cristiano no es un activista social. Hermano, el cristiano no es conocido por su activismo social. ¿Dónde vemos el activismo social de Pablo? El Evangelio. La teología de la liberación. Correcto, correcto, correcto. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano está ocupado viviendo su vida para el Señor. No tiene la esperanza en la ideología política o en el cambio a la cultura. Cambiemos la cultura. Ese no es el mandato de la iglesia. Claro, y por eso es que son débiles, porque han reemplazado el Evangelio con un mandato cultural y de justicia social, ya sea en la derecha o en la izquierda, donde quiera que sea. Es que básicamente siempre son, Cristo es un militante social, Cristo es revolucionario, Cristo esto, vamos ahora a cambiar la cultura, vamos a... No, hermanos, nosotros vivimos nuestra vida, votamos nuestros valores, vivimos nuestras vocaciones donde estamos y comienza la práctica dentro de la iglesia. Cuando la iglesia luchó con el racismo, es decir, el sur de los Estados Unidos, la iglesia es la primera que tenía que haber dicho al esclavista al lado, oye, eso no es conforme a la voluntad de Dios, eso no está bien. ¿Por qué no lo hacía? Es lo que te digo, que queremos, es decir queremos ir afuera atraer políticas de esto, hermano. Pero, ¿y nosotros primeros aquí? Si nosotros nos estamos divorciando, si nosotros estamos realizando abortos, si nosotros estamos fajados, nosotros primeros, la iglesia. Acá hubo ese movimiento en 1850 y tanto con este
James Brown antes de la guerra civil y lo mataron a él por... So, cada vez que la iglesia quiere llevar adelante un activismo social, pierde el poder del evangelio. Poder del evangelio. Claro, ciertamente, elemental. Fíjate las conexiones, claro, por supuesto. No tuviéramos entonces que sufrir por Cristo, porque vamos a buscar el poder político. Quedémonos en la tierra, entonces. Es decir, nosotros no buscamos el poder político. Nosotros, es decir, el político que tenga llamado a la política, simplemente la debe hacer desde la base de sus valores. Pero no con la ilusión de transformar la cultura. El mundo siempre va a ser mundo. Y el mundo está perdido. Ahora, del mundo vamos a rescatar y a salvar para el pueblo, para el reino de Dios que está en la iglesia. Y salimos al mundo a nosotros a brillar la luz, la sal del evangelio. Simplemente, pero a través de ese testimonio, a redimir y a salvar a pecadores para el reino, no a transformar cultura, no a transformar la sociedad, no a traer el poder de la derecha o de la izquierda, de tal partido, etcétera, hermanos. No. Okay, hay un trasfondo y son las desigualdades sociales. Claro. Entonces, iglesias como que han visto la oportunidad de captar, claro, luchando contra esas desigualdades, sí, y predicar a Cristo. De ahí que. El Papa este dijo que el primer comunista había sido Cristo. Tremendo. Todo el mundo le tremendo. Su militancia, porque andaba con los pobres, le daba de comer a los pobres. Y Cristo luchó contra el imperio romano. De ninguna manera. Si Cristo dijo, darle a César lo que es de César. Y a Dios lo que es. Y a los pobres siempre lo tenéis entre vosotros. Wow, qué comunista era Cristo, caramba. Qué insensato fue, qué falta de... No, fue muy compasivo con los pobres. Y en todo su ministerio estuvieron ayudando, estuvieron no en un activismo social y político, sino en el llamado de la gracia a ocuparnos en la justicia de la ley. Hermanos, el término justicia social es un término con el cual tenemos que tener cuidado, es nocivo, es engañoso. Nosotros vivimos conforme a la justicia. La justicia social ha sido un apelativo de una cierta ideología. De una cierta ideología. Pero la justicia es la justicia donde quiera que sea. La justicia en la casa, la justicia en la iglesia, la justicia en la sociedad, la justicia en la cual vivimos, que es la obediencia a los mandamientos de Dios. Punto. Mucho cuidadito con Rocío. Es en Hechos 4, cuando Pedro y uno de los otros que estaban predicando, que le dijeron que no predicaran en el nombre de Jesús. ¿Qué dijeron ellos, pastor? No es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres. Así como les daba de comer a tanta multitud, al mismo también expuso que se acercaban para llenar sus dientes. Sus dientes. O sea, realmente, ciertamente. Era el reino de los cielos. Amén. ¿No? Bueno, hermanos, no queremos irnos, pero tenemos ya que salir. Pero gloria a Dios, gracias, hermanos, por este tiempo que nos estimula, nos prepara, nos ayuda para salir a vivir en el nombre de Jesús y esperar el fin, porque el fin está cerca. Amén. En el nombre del Señor. Sí, adelante Mildred, adelante. A ver, por aquí tenemos a Mildred. ¿Cómo? Pero me gustaría, a ver, que un momento nos explicara acerca del arrebatamiento. Ah, ok. Bueno, el arrebatamiento es... Sí, pero simplemente, el arrebatamiento es muy sencillo. El arrebatamiento es un traslado de aquí... al cielo, ya, ok, es muy sencillo, pero bueno, otro día hablaremos, porque sabemos que la pregunta es, ¿cuándo?, ¿en qué momento?, ¿no?, ¿cuáles son? Ya. En nuestras iglesias, por lo menos, sí. Refiero a mis hermanos en Venezuela, hay mucho que decir, creen todos en el arrebatamiento, sí. Sí, hermanos, el asunto, no, el asunto aquí está, no en el creer en el arrebatamiento, no. Si el arrebatamiento es secreto o visible. Lo presenta como visible. Ok, nosotros creemos con que no, es decir, habiendo escudriñado las escrituras, creemos que no hay un arrebatamiento invisible donde nadie se dio cuenta de la venida de Cristo.
cuando Cristo venga, habrá un arrebatamiento y todo ojo le verá. Esa es nuestra posición. La segunda venida de Cristo. Pero algunos tienen una segunda A, una segunda B, una segunda C. Nosotros creemos solamente en la segunda. Y no en left behind. Nadie se queda atrás cuando Cristo venga, excepto los que serán echados en el infierno. Un día hablaremos de eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, es un buen tema, un buen tema. Tenemos una serie completa de Apocalipsis que pueden buscar en la hace mucho tiempo. So, pueden buscarla, estuvo muy interesante. En YouTube, en YouTube, sí. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tus bondades. Qué bueno es habitar juntos, Señor. Qué bueno es compartir, escudriñar tu palabra, pensar. Señor, salimos llenos, repletos de pensamientos. Es bueno meditar en ti en la noche, durante el día, al despertar. Padre, que podamos continuar llevando tu palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. Hay muchas cosas quizás que no entendemos o que estamos todos en un proceso de crecimiento. Pero Señor, hemos llegado todos, o en lo que todos hemos llegado a una misma mente, es a Cristo y a este crucificado por nosotros. Y a la justicia de la fe. A través de ese consuelo, continúa enseñándonos, instruyéndonos y transformándonos hasta que regreses. Confesamos nuestras faltas y pecados y te pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias. Gracias, hermano.